entrare, toccare appunto il tuo stomaco, le tue vette. Palazzo momentito di salire attraverso, palazzo momentito di entrare attraverso. E così come caes, hacia la profondità di tutto, ser, così, suavemente, esposito. Puedes notar que en la superficie de tu ser continúa como siempre este tráfico, este fenómeno que llamamos mente. Déjalo ahí y tú siguiendo tu respiración, en lugar de engancharte y seguir este tráfico. Por unos momentos, siguiendo tu respiración, te relajas y caes hacia la profundidad de tu ser, dejando en la superficie este tráfico. Todas las veces que algo de tu mente trata de raptar tu atención para llevarte en cualquier lugar. Tú regresas a tu respiración y caes en conexión con el origen de tu ser. Puedes percibir en los momentos en los cuales puedes verdaderamente caer en la profundidad de tu ser. Puedes percibir el silencio, el misterio. Deja que la mente continúe ahí en la superficie, más y más lejos de ti. Todo el pasado desaparece y se queda el misterio de tu simple presencia aquí en este momento. Puedes percibir la pureza de tu ser. En estos momentos, en unos momentos es suficiente. No sé que la mente interfiere, nótalo y con paciencia regresa a tu respiración, quedándote un momento más, familiarizando. Misteriosa origen de tu ser. Empieza a prepararte a que a un cierto punto va a sentir impulso natural a abrir los ojos. Y cuando sientes este impulso natural a abrir los ojos, deja que tus ojos se abran y entra en contacto visual conmigo.
Esta es una escuela de transformación de la conciencia. No es una escuela de terapia. Aquí no consideramos las personas enfermas. Porque la idea de la terapia te da la idea de que uno está desarreglado, viene, te arreglan otra vez para hacerte funcional a la vida que tienes que hacer. Aquí no somos muy interesados en esto. Estamos interesados para que tú encuentres quién eres verdaderamente. Y cuando tú encuentras quién eres verdaderamente, automáticamente tú vas a empezar a vivir una vida que te corresponde. No se trata de aprender a ser apto a la vida que alguien más ha decidido para ti. Esto la sociedad hace esto. Desde cuando nacimos hace esto. Nos prepara para hacernos aptos, para que funcionamos en acuerdo a lo que los demás consideran correcto para nosotros. Nadie interesado a cultivar, a enseñarte, a encontrar quién eres para poder la vida, vivir la vida que te corresponde. Nosotros hacemos esta segunda cosa, es lo que hacen todos los maestros, los verdaderos maestros. Las religiones te tratan de hacerte apto a la sociedad. Osho dice, es una mafia, religiosos y políticos están de acuerdo. Sí, basta leer los libros de historia para saberlo. Oh, los periódicos. Los maestros son interesados en ti. Y esto es lo que hacemos acá. Hablo de transformación de la conciencia, porque el proceso que nosotros hacemos aquí, los instrumentos que usamos e enseñamos, van a transformar la forma en la cual tú concibes y ves la vida. Y no te la voy a decir yo la forma. Tú vas simplemente a abrir los ojos y ver la vida con tus ojos. Esta es una escuela para volverse maduro. Una persona madura sabe que la vida no puede adaptarse a tus expectativas. Un niño puede hacer eso. Una persona madura sabe que la vida es lo que es. Empieza a jugar con esto. La base de todo el trabajo que hacemos aquí, de todo mi trabajo, de todo el trabajo que se inspira a la visión de Osho, y digo que se inspira, no que sigue, porque esto es una idea falace. Falaz. Qué palabra dominguera que saqué ahora, ¿eh? Falaz. Sí, falaz. Pero ahora me olvidé cuál era la idea falsa de la palabra. No importa. Es de otra parte. La base del trabajo que hacemos. La idea falaz es esta, que uno piensa que Osho sea un filósofo que tiene una construcción filosófica, una estructura filosófica que te dice cómo tú tienes que una manera más chigona de vivir. No. Osho dice tantas cosas bonitas. Una se la quiero citar, dice, no me escuchen porque todo lo que ustedes leen no son escritos por Osho, son hablados. No me escucha como un sermón, escúchame con la misma actitud con la cual escucha el sonido de una cascada, el canto de los pájaros. Sus palabras son
una inspiración, una canción, más que un tratado filosófico. Todo el trabajo que viene, se inspira a la visión de Osho, que significa yo lo hago a mi forma. Obviamente, yo no puedo hacer nada más de lo que soy, de lo que he experienciado. No estoy aquí repitiendo algo de alguien más. Aquí tienen siempre algo de nuevo, de primera mano. No soy un estudioso, uno que estudia y después le cuenta la historia. No, no, yo le cuento de mí mismo, de mi directa experiencia de meditador y de discípulo. La base de todo el trabajo es la meditación. Aquí hay unos amigos que han seguido todo el programa del cual voy a hablar, que es el programa para una nueva vida, y han sido preparados oportunamente para que hablen muy bien de este programa para la convención de la vida. Nos encontramos ayer, pero tú dices esto. En la base, en la meditación. La meditación es lo que verdaderamente crea la transformación. No se trata de arreglar el viejo, se trata de soltar el viejo y brincar da un'altra parte, nel desconocido. Esto es un camino para místicos, no para licenciados que quieren hacer carrera. Y no hay nada de equivocado en ser licenciado y en hacer carrera, pero no es eso. Prueba a hacer carrera como licenciado y vas a ver si vas a ser feliz. Hay un licenciado que ha hecho la mejor carrera de todo México y no es feliz. Se llama Peña Nieto. Puedes imaginar uno más infeliz. Yo lo estoy esperando tarde o temprano. Y lo vamos a... Va a ser el único lugar en el cual te van a dar una sincera bienvenida. No, aquí el regalo es mucho más grande y profundo. Encuentras a ti mismo. Ahora, para llevar a la meditación, hacemos un recorrido que es verdad. Usa técnicas terapéuticas, pero usamos aquí técnicas terapéuticas solo para crear un terreno apto a que la meditación pueda ser sembrada y prender. Osho ha sido el primero. Así me parece, no conozco. ¿No? Cuando digo, hago estas afirmaciones absolutas, me viene a la duda, pero me parece que sea así. El primer maestro que ha usado la terapia. ¿Por qué? Porque es un maestro contemporáneo y hablaba a una mente occidental, y la mente occidental ha colonizado también l'Oriente al final. Y llevar la gente directamente al silencio es difícil porque nosotros tenemos una mente muy activa, no somos inocentes como los seres humanos de hace 2000 años. Somos muy reprimidos, muy, entre comillas, civilizados, en la forma, en el significado peor de la palabra, civilizado. Entonces es necesario romper el viejo. Vamos a lidiar por una pequeña temporada con el viejo. Este programa es hecho de 5 talleres y un retiro de meditación, que es la meditación vipassana. Le explico cuál es el recorrido de los 5 talleres, porque probablemente le va a hacer sentido. La primera cosa que vamos a hacer en el primer taller es la respiración de la libertad. Es un taller famoso. Hay gente que lo hace como una vacuna, cada 4 o 5 meses se hace
La respiración de la libertad. La respiración de la libertad es un fin de semana dedicado a las emociones. Tú no puedes entrar en meditación si te carga todo tu pasado. Como digo en mi espectáculo, citando el santo Pancho López, si te cargas el pasado, te recarga la chingada. En este taller vamos a conectar a las emociones, un trabajo de limpieza, a conectar a las emociones reprimidas, ni saben. Tú piensas de estar un poco enojado, o muy enojado, un poco triste, un poco dolido. No, tú estás desesperado. Es toda la vida que acumulas. Cuando abres esta puerta, sal. En la respiración de la libertad, la segunda, que es como un exorcismo casi. A veces dices, puta madre, ¿qué pasa aquí? Es muy rápido, funciona muy bien. Todo lo que le estoy describiendo son herramientas ultra experimentadas que funcionan muy rápidamente y muy bien. Conectar las emociones, expresarlas y liberarlas. Y cuando tú liberas las emociones que guarda, porque tú para guardar tus emociones, para controlarlas y vender o tratar de vender al mundo ese personajito que finges de ser, te cargas de tensiones. Por eso eres disarmónico, te enfermas. Entonces, cuando tú liberas las emociones, se libera la energía vital también. En lugar de usar la energía vital para manipular el mundo, esta energía vital es libre de fluir en la forma natural en la cual fluye en un ser humano. Y basta ver un niño para ver cómo naturalmente la energía humana fluye. Como creatividad, amor, juego, diversión, optimismo, confianza. Y dado que son adultos y los niños se